Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo un corte a una mano, que es como la evolución del charlier, y se llama el corte de pulgar. El corte de pulgar supone ir un paso más allá del corte charlier, y acrobáticamente es mucho más espectacular. Te permite hacer muestras de las cartas o displays, más o menos así. Para poder realizarlo, lo único que tenemos que hacer es cortar la baraja con el dedo pulgar de esta manera, mientras los otros dedos cogen este paquete así, de esta manera, dedo medio, dedo anular y dedo meñique, y lo ponen encima. Este es el corte básico, pero vamos a verlo con más detalle. Empezaremos en agarre dealer o mechanic, así. El dedo pulgar cortará la mitad de la baraja, mientras el dedo anular sujeta el otro paquete. Ahora pasará a sujetarlo el dedo medio, mientras el anular pasa por debajo y el dedo meñique pasa por encima. El dedo meñique y el dedo medio sujetan este paquete mientras el anular lo sujeta por debajo, haciendo un efecto pinza. El dedo índice no interviene, como vemos. En este momento, solamente tengo que bajar este paquete de aquí y este subir arriba. Lo interesante de este corte es que te permite hacerlo con las dos manos a la vez y crear un display bastante visual de la baraja. Pero no solo eso, sino que además tiene muchas posibilidades y muchas aplicaciones. La primera es hacer que salga una carta disparada de una manera muy, muy sencilla, mucho más sencilla que un hotshot. Para ejecutarla, lo único que tenemos que hacer es hacer el corte de pulgar que hemos visto, y estos dedos, en lugar de coger el paquete de abajo como hemos visto, es decir, el anular por debajo, simplemente utilizan el dedo meñique como apoyo, mientras el dedo índice impulsa el paquete hacia arriba, lo sube, y el dedo índice ahora queda entre medio, queda atrapado. De esa manera, el dedo índice lo único que tiene que hacer es, al irse hacia afuera, su yema contacta con la carta que ha quedado aquí, que da la casualidad de que fue la carta que estaba en la parte inferior de la baraja, y la saca de esta manera. Lo único que tiene que hacer ahora el dedo medio es impulsarla hacia afuera. Es un poco difícil explicarlo a velocidad normal, pero lo que podemos ver es que al subir este paquete y al sacar la carta, esta carta queda presionada entre el mazo de cartas y la fuerza que va a aplicar el dedo medio. Esta fuerza será la que permita que salga disparada. ¿Lo vemos? Y como vemos, describe un movimiento en el que va rotando en su propio eje, hasta que la atrapas con una mano. Como ya os he avanzado, la carta que saldrá producida será la carta que esté en la parte inferior. Y esto da muchas, muchas posibilidades, sobre todo para magia. Para revelar una carta, esto es perfecto. Y bueno, vamos a verlo un poco más de cerca, tanto el corte básico como la aplicación, y creo que ya tendremos todo lo suficiente.
Bueno, pues más o menos ya lo hemos visto todo. Espero que os haya gustado. A mí, sinceramente, la aplicación práctica que tiene este corte me encanta. Además, es uno de los cortes que yo suelo combinar en rutinas de manipulación a una mano. Fíjate, ahora lo estoy haciendo a la mano derecha. Creo sinceramente que es un corte con muchas, muchas posibilidades. No solo para manipulación, sino, como habéis visto, para aplicaciones prácticas para producir una carta. Espero que lo practiquéis, que os encante y que sobre todo disfrutéis mucho con la aplicación práctica del corte. Nos vemos.